El contrabando de productos como licores, celulares, cigarrillos, ropa y alimentos como arroz y cebolla continúa dándose en la provincia de Loja. Buena parte de la mercadería provendría desde el vecino país de Perú, Colombia, Asia y otros países. Los licores que no tienen los sellos de seguridad de CIMAR que nosotros exigimos que tengan y no cuentan con las facturas correspondientes, de igual manera los cigarrillos. En lo que va del 2019, el Servicio de Rentas Internas Zona 7 ha intervenido a 12 contribuyentes, incautando más de $40,000 aproximadamente. Productos de otro país, en este caso de contrabando, y no solo aquí en Loja, sino en algunos cantones de la provincia que hemos visitado, como por ejemplo Paltas, Catamayo, nos ha correspondido incautar esos productos. Los perjudicados son el fisco, los comerciantes legales y los consumidores. De ahí que el presidente de la Cámara de Comercio de Loja, Hernán Delgado, pide a las autoridades que se intensifiquen los operativos de control. Porque esos productos deben pagar los impuestos, así como los pagamos todos nosotros, comerciantes formales. Esos son comerciantes informales. Los licores, cigarrillos y equipos tecnológicos que han sido incautados tienen como destino final la destrucción, mientras que la ropa es entregada en donación al MIES. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Canal Sur, aquí te ves.